tal? Muy buenas tardes. Al momento se reporta bombero Sebastián Núñez, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chipaque. Siendo las 12:25 del mediodía, somos activados por la concesión vial Cuyandina, manifestándonos que en el kilómetro 19+980 se presenta el colgamiento de un vehículo de séptima categoría, dentro del cual se encuentra atrapada una única víctima, que en ese caso es el conductor. De forma inmediata se realiza la articulación con el delegado departamental, dando el apoyo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de UNE. De trabajo articulado con la concesión vial Sismédica, Bomberos UNE y Bomberos Chipaque, se realiza la extracción, liberación y atención de esta víctima. Afortunadamente no contamos con víctimas fatales.